¿Cuál es la solución para el orgullo? Es tan sencillo y te lo voy a poner de una manera súper práctica. Es el amor. El amor es el que nos protege nuestro yo egoísta. Nuestro amor nos lleva a una genuina humildad. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. O sea que todo esto que dice acá es pura humildad. Alguien que es benigno, que es sufrido, que sirve, que no envidia, que no se jacta, que no se envanece, es una persona humilde. ¿Y qué es eso, el amor? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas 18, 18, 9 al 14. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús se dirige a un segmento puntual, gente que se consideraba junto a sí mismo y menospreciaban a otro. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No dice que oraba a Dios, ¿eh? Oraba consigo mismo. Él no oraba a Dios. Así como mucha gente no le ora a Dios. Aprovecha la oración para exponerse o para bajarle la caña a alguien. Señor, te pido por favor que mi marido se convierta en una bella, suma su liderazgo en esta casa. Esta casa necesita un hombre realmente que se ponga en la brecha y el otro no puede decir nada, pues está orando. Pero la verdad es que le está diciendo todo lo que quiere. Señor, te doy gracias para que le dé sabiduría a las mujeres, que no sean tan necias y tóxicas, porque la mujer sabe edificar su casa y la necia con su mano la destruye y la otra está por explotar, pero no está orando, está hablándole al que está al lado. Y así este hombre se estaba hablando a sí mismo. Vamos a mirar. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También dice Isaías 65:5, y a los que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, no lo soporto, dice el Señor. Isaías 65:5. Luego dice también Hebreos 12:14, tengo que leer así, pueden ir anotando, sed santos como yo soy santo. Seguir la paz con todos y la santidad sin el cual nadie verá al Señor. Aquí habla de la santidad sin el cual nadie verá al Señor. Y hoy en día, gente, hablamos mucho de la santidad y está muy bien. Sabemos que la santidad significa apartado en un cierto sentido. Todos somos santos los que hemos creído en Cristo porque hemos sido apartados. Pero hay también una santidad práctica que se espera que los verdaderos hijos de Dios tengan, esa santidad que tiene que ver con el alejamiento de una vida licenciosa, de pecado, moral, espiritual o de carácter. Y dijimos que el mayor pecado del hombre es su independencia de Dios, el vivir sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero el que procura la santidad, y se espera que los que somos hijos e hijas de Dios procuremos la santidad, tenemos que atender a no vivir en orgullo. Pues la gran prueba de la santidad, la prueba máxima de la santidad de una vida santa es una vida de humildad, ausente de orgullo y de ego. La característica principal de una santidad fingida como la farisaica es la falta de humildad y el orgullo religioso. Ahora, Smith es un teólogo que escribió un libro llamado La religión de cada día, escribió y dijo, escuchen, si alguien se siente identificado, no le culpe ni a Smith ni a mí, por favor. Esto es para que uno se analice a sí mismo. El yo, el egoísmo, el yo, es un individuo muy exigente que quiere el primer sitio y el lugar más elevado, que se siente herido si sus derechos no son reconocidos.
Aparecen muchas disputas entre los cristianos como resultado de la exigencia de un yo gigantesco. Que pocos entienden, pondera, el verdadero secreto de buscar el último lugar en la sala más pequeña. El yo, esto ya yo lo escribo, ¿verdad? El yo, pensando en mí más que en vos, ¿verdad? Se ofende fácilmente si se siente incomprendido. Si las cosas no salen como él querría, como el yo quiere. Si alguien se destaca más que su yo, se incomoda, se molesta. El yo se disfraza de servicio y devoción para ser visto nomás. El yo está dispuesto a todo con tal de no perder su pedestal. Aún los grandes sacrificios, hasta el martirio podría estar motivado para que solamente pongan los ojos en el yo. Detesta pasar desapercibido el yo. Y siempre tiene un buen argumento para no bajarse de su trono. El yo manipula, tergiversa, planea, trunca y argumenta con tal de no ser destronado. Así dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Quiero decirte algo esta mañana. Todo creyente tiene un fariseo y un publicano en su corazón. Todo creyente. Todo impío tiene un fariseo en su corazón. Solamente un fariseo. ¿Por qué digo que todo creyente tiene un fariseo y un impío y un publicano? Porque todo creyente se espera que en algún momento haya tenido la actitud de un publicano. Soy un pecador. No merezco estar parado delante tuyo. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Pero a la vez, ese publicano, así como alguien que viene a recibir a Cristo en su corazón, se va y empieza a crecer en su vida espiritual, se identifica con la iglesia y con el tiempo ese publicano bien podía estar vistiéndose de fariseo y ya después de unos años le encontrá a ese mismo publicano parado frente al altar diciéndole a Dios, te doy gracias que no soy como aquel publicano que está ahora allá. Pero el impío es un fariseo por naturaleza. ¿En qué sentido? El impío se cree mejor que el creyente. El impío tiene el peor de los pecados, que es esta: yo le voy a servir a Dios a mi manera. Yo me pregunto, ¿qué es lo que es a tu manera? ¿Qué vos podés inventar o crear o pensar más de lo que está en la Biblia? Más de lo que ya Dios nos reveló, como para que vos digas, no, yo no le voy a servir a Dios con la Biblia, a mi manera. Es el peor de los orgullos. Es mejor decirlo más bien, no creo en Dios y no le voy a servir a ningún Dios porque no creo, que decir, creo en Dios, pero le voy a servir a mi manera, porque lo que dice la Biblia a mí no me gusta, o sea, no me convence. Lo que Dios dice no me convence, yo voy a hacer algo mejor. Todo creyente tiene un fariseo y un publicano en su corazón. Y todo creyente tiene que estar en guardia y en dependencia de Dios, así todo el día, para que ese fariseo tan atractivo, tan carismático, tan convincente, tan audaz, tan admirado, tan lleno de dones, tan lleno de admiración, tan lleno de celo santo, no se levante en nuestras vidas. Porque el fariseo no es feo, ¿eh? El fariseo es atractivo, es bello, es convincente, es codiciable. El fariseo levanta tu autoestima. El fariseo te hace sentir alguien. El fariseo te hace sentir mejor que los demás. El fariseo te hace sentir indispensable. El fariseo te dice, no te dan tu lugar, no te dan tus derechos, vos sos mejor, no te tienen en cuenta. El fariseo te dice, no te mereces esto, vos sos mucho mejor que aquello que te están dando. ¿Qué vemos en el fariseo? En esta historia, en la parábola, se considera a sí mismo como justo, en primer lugar. Eso vemos en las redes sociales. Voy a poner un segmento de la sociedad que hoy está siendo muy atacado, los políticos. Los políticos son muy especiales porque, increíblemente, ponerle que haya 10.000 políticos en el Paraguay, son los únicos malos y deshonestos de este país. El resto somos todos paraguayos de bien, honestos, trabajadores, maravilla. Sí, porque yo eso veo en las redes sociales. A boca llena hablando de todos los líderes que a lo mejor tendrán sus grandes problemas, por supuesto, pero hay una petulancia de que creemos que nosotros somos mejor que nadie.
No hay peor soberbio que aquel que critica a otro sin conocerle, que aquel que pinta con la brocha gorda. ¿Sabe qué significa pinta con la brocha gorda? Le decepcionó un pastor, todos los pastores son bandidos. Le decepcionó un político, todos los políticos son bandidos. Le decepcionó una mujer, todas las mujeres son bandidas. No hay peor orgullo que pintar con la brocha gorda, que meterle a todos en la misma bolsa y creerte mejor que todos ellos. El fariseo le gusta denigrar a otros por las redes sociales, si es posible, con un perfil falso. Es el fariseo en su máxima expresión, porque cuida su imagen, pero da a su propio yo a conocer al mundo. El fariseo se compara moralmente jamás con la ley de Dios, pero sí se compara con otras personas de su comunidad. Te doy gracias que no soy como aquel publicano. En realidad, el fariseo nunca ora. El fariseo cree que ora, pero lo que estaba haciendo era enumerar sus virtudes propias para satisfacer su propio ego. Ahora, su frecuente mención de sí mismo denota el verdadero estado de su corazón. Enumera sus logros religiosos: oro, ofrendo, ayuno, soy más espiritual, no soy carnal. Mucho cuidado con este fariseo interno. Cuidado que tu fariseo interno esté de pie al frente del altar y esté comparándose con otro. Yo tengo que velar todos los días por ello. La base del fariseo es esta: levanta tu autoestima en base a fundamentar tus virtudes por encima de los demás. Yo me valoro más porque veo la miseria de los otros, que yo no soy igual a ellos. Jamás permitas que tu yo señale a otro. No permitas, ni por un instante, y si lo hiciste, ahí mismo revertí, que acuse. No permitas que esté parado tu fariseo. No permitas que esté erguido y orgulloso como si Dios mismo se admirara de él. Mucho cuidado, porque estará en todo momento buscando el momento oportuno e inoportuno. Ahora, desde el púlpito, predicando la humildad, puede despertarse en mí. Vos, escuchando en este ambiente santo, no le importa momento oportuno e inoportuno para salir a flote y estar donde quiere estar, sobre su propio altar. Pero cuanto más tratemos de parecerle a Cristo y más anhelemos estar en su presencia, encontraremos que vienen esos dos hombres a orar. De la pata salió el fariseo: Señor, soy un pecador. Salió el publicano, y ese publicano pues se va: me siento bien porque había sido, tengo convicción de pecado y me humillé, me he visto otra vez fariseo y salgo a la calle. Hasta la siguiente metida pata, donde me despojo de mis atavíos para volverme un publicano. Pablo lo diría en otra manera, a lo mejor en 1 Corintios, Romanos capítulo 7, ¿verdad? Por un lado, mi mente anhela, mi espíritu anhela cumplir la ley de Dios, pero veo otra fuerza, otra ley, ley de autoridad, ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de Dios, exige sus derechos, quiere su trono. El publicano encontrará el mayor peligro de su vida, no en ese fariseo que le detesta y que está orando allá al frente al templo. Ese no es su mayor peligro. Ese fariseo no es el mayor peligro del publicano. El mayor peligro del publicano es el fariseo que lleva adentro. Probablemente ese fariseo que ni siquiera se da cuenta que está ahí. Gente que me conoce a mí podría decir seguramente muy bien, gente que me conoce, tal vez mi pariente, habrá visto muchas veces ese fariseo en mí. Y yo no me di cuenta. Y cuando me lo dicen, yo argumento: no, pero no es así. Yo también veo ese fariseo en la gente que conozco muy de cerca. Y a veces ni me animo a decir porque se pudrió todo. Ese fariseo está en un joven de 16 años y en un hombre de 95. Ese fariseo no muere hasta que vos te mueras. Cuidado con Job 1.6, ¿eh? ¿Qué dice Job 1.6? Un día vino a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales también vino Satanás. Cambiemos a algo más actual. Un día vinieron a congregarse a la iglesia a todos los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Hay que decirle que está a tu lado, están hablando de vos, ¿eh? Digo yo. No, un chiste nomás, ¿eh? Pero más uno quiso decirlo, admítanlo, por favor. Nadie pensó en sí mismo, siempre pensó el que está al lado. Pero la verdad es que capaz estemos hablando de alguno de nosotros. Escuchen, gente, miren este auditorio abarrotado. Un día domingo, vinieron a la casa de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Cuidado, gente, que vos y yo podemos presentarnos ante Dios y a lo mejor tenemos el espíritu incorrecto. Ahora, ¿cuál es la solución para el orgullo? Es tan sencillo, y te lo voy a poner de una manera súper práctica. Es el amor. El amor es el que nos protege nuestro yo egoísta. Nuestro amor nos lleva a una genuina humildad. Te voy a explicar por qué. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 4? Te voy a mostrar así con un versículo sencillo que tal vez lo hemos leído miles de veces. Este tiene que ser tu versículo lema. 1 Corintios 13, 4 dice: el amor no, perdón, es sufrido. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. O sea que todo esto que dice acá es pura humildad. Alguien que es benigno, que es sufrido, que sirve, que no envidia, que no se jacta, que no se envanece, es una persona humilde. ¿Y qué es eso, el amor? ¿Se acuerdan? El que no ama a su prójimo, ¿a quien vio? ¿Cómo amará a Dios a quien no vio? Y Dios nos mide en la medida en que nosotros amamos a nuestro prójimo. Él mide el amor a Dios. Dios dice: yo voy a medir tu amor hacia mí en la medida en que vos la amas a tu esposa, a tu hijo, a tu marido, a tu vecino, a tu... Tenemos que ser mansos y humildes. O mejor dicho, somos mansos y humildes cuando el manso y humilde vive en nuestro corazón. Cuando el manso y humilde vive en tu corazón, Cristo, vos te volvés manso y humilde. Deja que Cristo se entronice en tu corazón, que sea dueño de nuestra voluntad, porque el amor tiene capacidad de olvidarnos nosotros mismos, de servir a otros, de hallar profundo gozo en bendecir a los demás, en honrarlo, en perdonarlo. Te voy a poner un ejemplo súper práctico. Los que tienen hijos pequeños, ponerle 5 o 6 años, y no voy a poner hijos adultos porque hay muchos padres que inclusive no van a entender este ejemplo ni con su propio hijo, porque tanto le decepcionó ya a su hijo adulto que ya dice: no puedo ver la silla. Entonces voy a poner un niño pequeño, una niña pequeña, que es el amor de la vida de cualquier papá y mamá sano y normal. Le amamos tanto que dígame si no es cierto que lo único que queremos es servirle, que su gozo es nuestro gozo, que queremos su bien, que no competimos con ellos, al contrario, todo lo que hacemos para ellos y pensando en ellos. ¿Sí o no? Como decía mi padre, les daría mis ojos si hace falta, decía. Y yo tenía 10 años por ahí, yo miraba así, decía, entre mí me sentía mal porque yo decía: yo no sé si haría por vos, papá. Pero ahora que soy padre, entiendo. Le daría un ojo a uno de mis hijos y el otro a uno de mis hijos, y voy a estar feliz en mi casa cuando me digan: estoy viendo un paisaje hermoso en tal país del mundo. Si le faltase un riñón a cada uno, no dudaría un segundo en darle uno acá, el otro allá, y mientras yo estoy en una máquina ahí dializándome, estaría feliz que ellos me digan: papá, acabo de llegar a Europa, estoy viendo los Alpes. Qué gozo, qué disfrute que esto es. Estaría feliz más que ellos desde ese lugar. ¿Saben por qué? Así como vos también, porque les amo profundamente. Entonces, cuando vos le amás a alguien, no te cuesta servirle, no te cuesta honrarle, no te cuesta perdonarle. ¿Qué papá, qué mamá no va a llenarse en su corazón de gozo si su hijo rebelde viene y le dice un día: papá, mamá, te pido perdón por todo lo que te hice sufrir, vuelvo a casa y quiero estar con ustedes? ¿Quién le va a decir: no, así nada más, váyase de vuelta? No, así, le vamos a abrazar, vamos a llorar, ¿qué querés, mi hijo? Pero si el vecino que nos terminó de destruir la vida y viene así, no, perdón, así nomás, perdón y ya está, ¿eh? No,
¿Por qué? Porque no la amamos, pues. La empatía, por eso que yo hago mucho este ejercicio. Cuando no la aguanto a alguien, y miren que no, además uno no la aguanto, confieso en mi pecado. Está acá en el estado de historia algunos cuantos de ellos. Yo, ¿sabe qué hago? Digo, ¿cómo actuaría con mi hija? ¿Cómo actuaría con mi hijo? ¿Cómo querría que actuaran con mi hijo? Entonces yo le digo, ven a mi hija, te digo así como si fuese tu papá, como si fuese mi hija. Y le digo las cosas. Ahí recién parece que puedo ubicarme en el lugar del otro. Pero la persona que no tiene empatía no va a tener esta capacidad de amar nunca. El que no es empático no puede amar jamás. Si ama, es estratégico, no es por él. Hasta que algo no se le haga como él quiere y ahí te desecha como un objeto para buscar la siguiente víctima. Esa es la vida de una persona que no tiene capacidad de amar. La capacidad de ponerlo en el lugar del otro. Les cuento una anécdota, así un poco para amenizar a mitad de mi prédica, que hasta me da vergüenza contarle, de tan viroreí que es, de tan tontería que es, comparado con los misioneros que se les mata en otro lugar del mundo. El miércoles salgo a las 6 de la mañana de mi casa, 6:30, y tengo un día pero muy ajetreado. Ese día creo que hizo 59 grados con 99,5 de humedad. Y fue un día para mí un poco complicado, difícil por el calor, ya soy un señor grande, ya no soy más tan jovencito, ya me pesa el calor, a pesar de que tuve varias horas en los aire acondicionados por las reuniones que tuve, pero ese salir, entrar ahí, irme, espero que irme a un lugar, caminar, horrible. Llego a las 9 de, yendo a mi casa en la noche con mis dos hijos menores, paro en un servicentro para cargar combustible y le digo al playero, viene el señor, 150.000 diésel común, le dije. Sí. Viene el artista y me dice, acá está. Pero 50.000 no más me cargaste. Ah, 150 te pedí, le dije yo. Eso ya me puso pire ahí. O sea, de mal humor. Cansado. Uf, 150. Se va. No viene más. No viene más. Dejó ahí. Le vi allá al tipo. Cuate. Viene así. Me siento, no viene. Y de repente cuando abro así la puerta como para perderme mi ley y bajarme, le veo él así parado con el pico y me dice, disculpe señor, le cargué nafta, amigo. Ese, dice. En ese segundo salió el fariseo. Pero me controlé. Así dice yo, ¿qué es? Y así, no. Y vino el otro playero. Baico, ¿qué pasó? Dijo el playero. Y cargó nafta y yo le pedí diésel, le dije yo. ¡Váyase, pero ya ponte! Y él hizo el trabajo, el fariseo. Él le, Dios me proveyó ya. Le restó al tipo. Cuate, cuate, tranquilo, más. El calor. Tío. Le llamé a mi mecánico. Me dijo el playero, ponele tanque lleno de diésel y ese como un aditivado, no mames. Ah. Le llama uno a dos, los tres me dicen, ni arranque tu motor. 9:30 de la noche. Me dijo, vas a encontrar una tapa porque hay que vaciar eso, vaciar eso. ¿Cómo vacío yo eso? Videollamada. Destapo mi alfombra así. Tito, no, es que no hablé, después estaba pegado. Encuentro, no había herramienta. Él se fue uno a buscar. Después media hora le corté, ¿verdad? Media hora vino con dos destornilladores. Logré quitar y cuando por fin quito la tapa, una hora y pico. Un enjambre ahí de cable. Ese tenés que quitarnos. No, dejate, chaquillona. ¿Sabes qué, querido? Vení, por favor, te voy a pagar lo que tengo que pagarte y vení. Ya enseguida, pastor. Una hora, ve. Boom. 10:30 de la noche. Llegan y empieza el trabajo. Ah, durante las 2:30, Lucas y Dara. Papá, tengo hambre. Papá, ¿quién? Papá, tengo hambre. Papá, así. Créeme que yo pensaba en ustedes, no les miento, yo tengo que predicar el domingo, estoy hablando de la humildad. Tenía un calor, todo pegado a mi ropa así. Y los mecánicos ahí trabajando. Y 11 de la noche. Después llamé a mi cuñada, Laura, ni buscar a mi hijo, por favor, vino. Gracias, Laura, se subió los dos. Ay, ya sé. Y agarré y me quedé ahí. Ya. Y yo dije, esta es la provisión de Dios para ser humilde.
Y vino el otro playero que le retó tanto al. Vino. Disculpanos, señor. Tranquilo, dije yo. Ahora sé lo que va a pasarle. Voy a vaciar todo lo que ya se cargó. Tengo que pagar al mecánico. Y tengo que dar la puerta de combustible. Y tengo que pagar. Pero yo quiero que la empresa me pague. Ya le dije, no, amigo, la empresa no te va a pagar, amigo. A mi compañero le vamos a contar. Vamos a estar en planilla, amigo. Y ella, no sé si era cobrar, pobre tipo. Entró a las 6 de la mañana y sale mañana a las 6 de la mañana, amigo. Era a las 9 de la noche. Todo el día hoy hubo una promoción de 30% de descuento tanque lleno. Y todo el día trabajamos él y yo solo. Y él agarró y cargó hacia una señora y se fue al otro y al otro y al otro. Y cuando vino la señora salió de su auto porque marcaba ya 580 mil y él 400 mil nomás no entendió qué pasó y salió y como una catarata se estaba derramando. Ahí está todo el tío. Y 180 mil a se va a picar ya el tipo, amigo. O sea que, y me dijo esta mañana, 7 de la mañana voy a trabajar hoy gratis 24 horas. Lógicamente, yo voy a asumir todos los gastos. Y pensé, me voy a mi casa a dormir, voy a estar en aire acondicionado, este próximo, me dio una pena terrible. Después vino, yo llego, le tranquilicé porque el tipo estaba cerrado. Le dije, tranquilo, no te preocupes, yo voy a asumir todos los gastos, que toca aquello. Y terminó, no sé, a las 11:30 de la noche, le paga al mecánico, que entre paréntesis, una bendición, no me acordó tanto como yo pensé, lo que sea, se va. Le dije, ya atende por una que me pregué, agarrad, dice. Este dice, sí, señor, atende que mañana. Le testifiqué un rato, me agradeció. Y me fui a mi casa, tranquilo, cansado, sudado, medianoche, pero me bendijo la humildad. No descompuse mi testimonio, me fui en paz, me sentí bien conmigo mismo por esa victoria. Ese prójimo no le perjudicamos. Me puse en su lugar, me contó su historia, un hombre pobre, humilde. Me dijo, hace años que yo estoy trabajando en esta área, Jaco 30 este día, mucho calor. La promoción se me fue, ya hoy voy a trabajar gratis y esto. Gente, ¿saben por qué me salvé de un mal testimonio, de no tener empatía, de este prójimo que iba a estar 24 horas en una playa mientras yo duermo en mi casa aire acondicionado y yo iba a estar otra vez encima enojado con él y que es pobre? ¿Saben cuál es la diferencia? La humildad. No es que yo sea humilde, por favor, parece una paradoja, no, no. La humildad como si fuese una persona externa a mí. Así voy a hablarte, porque no, me es súper incómodo insinuarte que fue humilde. Te cuento una victoria nomás. ¿Cómo te cubre tantas cosas? ¿Cómo hace que sea más humano, si vale la expresión? Más empático, dejar mejor testimonio. El otro, el playero que le retó tanto, ya me dijo, dos me tengo que ir, ya son las 9, terminó mi turno. Sí, andate nomás tranquilo. A mi compañero ya se queda solo y queda tu ganilla. Él me dijo, no la hay retal por el tipo, ¿verdad? No, no le iba a retar. Y ahí me contó todo él lo que le pasó al otro. Vino, me presentó a su esposa. Ya quitó un video. Ya me conocía que le llegaba el video. Que nunca vio así un. Nada, pues la señora a la mañana no es que tenía espíritu de humildad. Hermano, para eso estamos en este planeta, hermano. Para traer paz, sosiego y esperanza. Por eso te digo, me da hasta vergüenza la trivialidad de mi experiencia comparado con cristianos que son muertos. Pero para ponerte un día a día, porque ese día, no sé, y ojalá nunca tengas que decidir entre tu vida o tu fe, pero te aseguro que podés encontrar más de un playero en tu vida. En el tránsito, en tu casa, en tu cama, en tu trabajo. Por supuesto. Espera un ratito. El playero sos vos. Decirle que está a tu lado, el playero soy yo. Decirle, ¿qué vos pensás que vos sos la lima para el prójimo que está a tu lado? La humildad, y este es el punto, por eso le conté la anécdota, no debe de ser algo de temporadas u ocasiones. La humildad tiene que ser un estilo de vida, gente. Y Dios nos ayude. Cuando el ser humano se encuentra en su pecado, con su pecado, cuando descubre su incapacidad de agradar a un Dios tan santo y elevado, se vuelve humilde para con ese Dios y a través de esa relación
se vuelve humilde con su semejante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Eso es lo que él entendió. Y dice en Filipenses 2:3, la versión NTV: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Y ya expliqué cómo uno puede, cómo puede considerar al otro mayor a vos. Si yo soy un gran docto popular, conocido, con dinero, con carisma, con gracia, todo lo que vos quieras, un empresario, un profesional, y le encontrás a un pobre tipo en la calle que vende naranja en la esquina de la edad, en lo humano te vas a sentir más que el otro, porque eso es lo que la sociedad te dice. Pero cuando vos mirás la luz de Dios, que Él es tan humano como vos, que Él es tan una criatura de Dios como vos, que Él va a morir y vos también vas a morir, que Él no va a poder vivir 200 años ni vos tampoco, que Él a lo mejor es más digno y más humilde capaz en su familia que lo que vos con todo lo que lograste, vas a empezar a mirar desde la óptica correcta y no va a haber espacio en tu corazón para gastarse. Yo te voy a decir una cosa, tuve vergüenza de ese playero. ¿Sabes qué me dio vergüenza? Y me fui a meditar. Me dio vergüenza que yo estuve de este día tan caluroso un 70% en el aire acondicionado. Mi queja era de este aire a ese aire. No trabajo 24 horas seguidas como ese playero. Él tuvo que trabajar un día libre prácticamente porque una mujer con un auto lindo y no sé, no la jugó tampoco, no le perdonó. Conmigo se iba a endeudar porque la cuenta costó algo así como 500, 600 mil guaraníes entre lo que se perdió, lo que se cargó y el trabajo. Él es más que yo. Él es más digno que yo porque Él realmente lleva el pan de cada día a su casa con el sudor de su frente. Él es más sacrificado que yo. Te aseguro que su casa no es como la mía y Él es menos quejón que yo. Si yo no aprendo a mirar a la gente en lo que Dios le dio y ubicarme yo en lo que yo soy, jamás voy a poder mirarle con empatía a nadie. Esa capacidad solamente lo tiene una persona que ama a Dios o que busca amar a Dios. La única prueba de la presencia de Dios en tu vida, mi hermano, y en mi vida, escucha bien, esto para mí es un desafío. Mi familia está acá enfrente. La única prueba segura de la presencia de Dios en tu vida, hermano, no son tus dones, te caíste, te levantaste, lloraste, es la desaparición total de tu yo. Y hacia ahí tenemos que apuntar. Cada rato quiere salir ese fariseo, se para así, acá estoy, no te olvides de mí, acá estoy. Y cuando te diste cuenta, ya estaba parado frente al altar de vuelta diciendo, yo soy mejor que aquel publicano. Yo pido que meditemos un poco en nuestro corazón, porque el manso y humilde, si vive en nosotros, nosotros vamos a ser manso y humilde. Y la primera persona, tu primer prójimo, próximo, los casados, es tu pareja, tus hijos, los hijos, sus padres. Porque el secreto es lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. No podemos salir de ahí. Gálatas 2:20 es un versículo a ser totalmente estudiado, memorizado, meditado. Este es un versículo que me viene en mi mente cada vez que pasa algo que sale de mí. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces decirle que está a tu lado, estoy contento, se fue mi esposa, así no voy a tener que decir yo nada. Decirle, mírense por favor, me encanta este momento. Eso era con mi usted esposo, por favor. Decirle, mi amor, estoy crucificado. Ya no vivo yo. Decirle otra vez, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén, le dijiste. Vos tenías que decir Cristo vive en mí. El fariseo dijo,
Qué bueno que reconoces. Gente, entre broma y en serio, hablo de mí. Acá por nuestra emisora y yo hoy estoy hablando con todos ustedes. Después de decir suena en privado. Decirle que está a tu lado. Decirle que está a tu lado. Mi amor, estoy crucificado. Te pido, por favor, que me hagas recordar esta semana. Constantemente. Amén, gente. No, pero eran los dos, tiene que decir. Gente linda, yo quiero decirle una última cosa para irnos a estar bendecidamente con nuestra familia. Juan el Bautista dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es necesario que yo me voy para que Él crezca. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y sabes por qué Él tuvo que morir por nosotros? No voy a hablar de adulterio, de robo, de violación, no. Fundamentalmente por el ego. Ese no hay quien se salve. Porque le dijo la serpiente a Eva, serás como Dios. Venga. Y desde ese momento, a través de todo el linaje sanguíneo humano, hombre y mujer que hayan nacido para Eva, tenía el ego. ¿Vos sabés quién fue el primero que dijo, le voy a servir a Dios a mi manera? El primero en la Biblia que dijo, yo voy a servir a Dios a mi manera. Caín. Él dijo, yo voy a entregarle lo que yo hago. Esto es lo que yo soy agricultor. Acá está la mejor fruta. No, tiene esa sangre. Anda y dale a tu hermano esa fruta y que él hace un trueque y que él te dé su mejor cabrito y ese va a venir a sacrificar acá. Esa es mi forma. No, a mi manera. Ahí empezó el fariseísmo. ¿Cómo terminó Caín? Le mató al hermano, fratricida, genocida, mató a un cuarto de la humanidad. ¿Sabes por qué hay dictadores que hacen guerra y matan millones de personas? Hasta aquel joven absolutamente rebelde que no quiere obedecer a sus padres. Es el ego, el orgullo, el creer que vos podés, sos más que alguien. Quiero que hoy le quites de tu trono a tu yo y le pongas en esa cruz y a Cristo le entronice en tu corazón. Hay alguien aquí, levanten nomás su mano, porque estamos entre muchos, y es que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero deponer mi orgullo. Hay un varón, hay otro más. Miren cuántas personas. Levanten bien, quiero ver nomás. Hoy no le voy a hacer pasar a todos. Arriba hay alguien más. Ahí está, mucha gente. A ustedes, de forma especial que levantaron las manos, yo quiero guiarla a una oración. Y luego de guiarla a esa oración, aquí van a ver esas damas vestidas de negro o los muchachos con una nota para que ustedes les puedan decir, yo quiero saber más de esta iglesia. Yo quiero ayuda espiritual. Yo quiero que alguien me aconseje. Yo quiero estudiar la Biblia, lo que fuera. Te va a anotar tu nombre y tu número y vamos a tratar ya en esta misma semana de llamarte para poder ponernos a tu disposición. Porque si tu acción de fe es genuina, vos vas a empezar a tener hambre y sed de la palabra de Dios, porque naciste de nuevo y todo bebé nacido sano tiene hambre de tomar la leche de la madre. Así también la leche espiritual no adulterada es la Biblia. Vas a empezar, vas a querer venir al culto, vas a querer escuchar la Biblia, vas a querer escuchar prédica, leer libros cristianos, porque tu espíritu que ha nacido necesita alimentarse. Quiero que te ponga en pie, por favor. Con esta misma reverencia nos va, mira, estoy terminando mucho antes de lo que era. Por favor, pónganse en pie. Ahí se desperezan un poquitito. Con toda la reverencia del mundo, esa gente que levantó sus manos, yo pido que oremos así de esta manera. Inclinemos nuestros rostros. Díganle, Señor Jesús, te doy gracias por amarme y por salvarme. Te doy gracias por tu sangre que derramaste en la cruz, que limpia mis pecados. Yo quiero entregarte mi corazón, que tú seas mi Señor y mi dueño. Te pido perdón por mis pecados y por mi rebeldía. Gracias, Señor, por amarme y gracias, Señor, por bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que todos oremos de esta manera. Si hay matrimonios, tómense las manos, o familia. Señor Jesús,
te doy gracias porque tu palabra me va limpiando y quiero doblegarme a ti, Señor. Quiero quitar mi yo de mi corazón y ponerle a Cristo en ese lugar. Quiero que mi yo sea crucificado, Señor, en esa cruz. Dame paz, Señor. Dame capacidad de amar, para poder perdonar, para tener empatía y para admitir mis errores. Señor, te entrego también mi dolor, mi frustración. Te entrego todo aquello que puede separarme de ti. Te ruego, Señor, que me des un abrazo. Quiero conocerte. Te necesito, Señor. Dile ahí, te necesito, Señor. Te necesito. Gente que está de luto, gente que está triste, gente que está con problemas económicos, gente que se siente frustrada porque no puede contra su carácter, no puede contra su temperamento, le cuesta. Y dígale, Señor, en este momento quiero ser ministrado por ti. Paz, paz, paz. Señor, ayúdame a perdonar. Reconozco que estoy enojado, enojada. Ayúdame, Señor Dios, haz un milagro en mi vida para mirar con tus ojos. Quiero ser justo como tú eres justo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La familia que estén en este lugar, yo quiero que ahora se miren frente a frente, se den un abrazo, se perdonen si hubiera algo que perdonar, hablen así 30 segundos, ¿verdad? Uno a otro, ¿sí? Te perdono, me dijo mi esposa, muy humilde ella. Gracias, yo también te pido perdón. Díganse algo lindo, díganse algo lindo. Vamos a empezar una Semana Santa de paz. Rindo mis derechos, como dice la música. Y vamos a tocar esa canción. Vamos a celebrar esa canción, la última. Esa parte del coro, por favor. Miren que estoy terminando mucho antes. No se apuren, gente. A no ser que alguien salga corriendo por aquí al baño. Y bueno, vamos a suponer que por eso salió desesperadamente. Pero no hay motivo para salir. Quiero 2 minutos más, por favor. Sí. Esa canción vamos a cantarla de vuelta. Solamente la parte del coro. Hoy te rindo mi ser. Ese es el secreto. Te doy mi corazón. ¿Me van a poner las letras? ¿Sí? ¿Todos? La letra, por favor. Yo vivo para ti. En cada partida, mientras haya viento en mí. Dios actúa en mí. Dios haz tu obra en mí. Porque rindo mi ser. Todos juntos. Necesitamos hombres que declaren en fe su dependencia de Dios. Así que esta parte nuevamente solamente vamos a cantar los varones ahora, ¿sí? Ahí está la letra puesta. Hoy te rindo mi ser. Los varones, te doy. Mi corazón. Ahí como padre de familia, como varón. Yo vivo. Qué lindo. Qué bien, qué lindo. Dios haz tu obra. Mujeres que edifican su casa, mujeres sabias.
madres, esposas, hijas, de corazón que salga esto. Qué lindo. Y como familia, como comunidad, todos juntos, una declaración de fe. Recién fue pedirle algo a Dios, y la Biblia dice pedir, así que prepárense, porque Dios les va a formar, les va a dar lo que estuvieron diciendo. A lo mejor hay dolor por el camino, pero va a valer la pena. Que la paz de Dios, Señor Dios, tu paz gobierne nuestros corazones, y que tengamos una semana de victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia y favor en medio nuestro, amén y amén. Que Dios le bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Y lo que quieran oración, acá podemos orar por ustedes. Pueden pasar y el resto puede ir a sus casas. Que Dios le bendiga. El miércoles tenemos culto, y recién el siguiente domingo de vuelta. Dios le bendiga a todos.